Rapidito, que es gerundio. Hoy a las 5 voy a estar en directo, voy a jugarme una ranked y luego a partir de las 7 voy a ver las conferencias del E3, que son la de Xbox y la de Square Enix, que son las que me interesan. Así que si queréis verla conmigo a la plataforma morada, recordad que una suscripción con Twitch Prime, pues entráis ya en el sorteo de 8.000 gemas de este mes, que será el día 30. Ya entráis y os suscribís hoy. Nada más, venga, vamos con el vídeo. En este vídeo los dioses no están organizados en ningún tipo de orden, sino que voy a poner los dos dioses o diosas que más early tienen de cada clase. Y quiero aclarar que no me olvido de nadie, sino que los he cogido todos y los dos que pongo me parecen, en mi opinión, los dos que más early tienen de toda la clase, sin olvidarme de nadie. Si tú tienes algún otro candidato, ponlo en comentarios. Y recuerda que cuando digo early es la capacidad que tienen los dioses para estar en Power Spike desde que comienza la partida, ya sea por el escalado de sus habilidades, su presión en línea o su capacidad para combatir muy temprano en una partida de conquista. Y ya con todo aclarado, empecemos. Y empezamos con un claro ejemplo de un dios que no te quieres cruzar al principio de una partida, y mucho menos pelear contra él. Su principal potencial es que con su 1 te parte la cabeza, y con su golpe en área puede explotar la jungla muy fácilmente. Además de que obviamente tiene la capacidad de healing que la mayoría no tiene, y eso hace que la mayoría de rivales estén en desventaja en una pelea. Por la contra, hay que ser muy preciso con esos unos, o si no vas a perder todo tu potencial, pero si los das, la mayoría de tradeos van a ser tuyos. Y es que todos hemos visto a muchos Thanatos fedearse muy al principio de una partida, con varias kills rápidas y alguna rotación, además de que a nivel 5 te puede gankear incluso hasta el support y matarlo con facilidad. Pero si hablamos del dios del early en toda la clase de asesinos y posiblemente del juego, tenemos al perrete del infierno, y es que de un brutalize que no se puede fallar te quita el 70% de la vida. Pues ya me dirás qué haces contra eso. Posiblemente la habilidad del juego más rota antes del minuto 5 que existe, y contra la cual poco puedes hacer salvo que lleves un Aegis de primero, lo cual es bastante raro. Pero no contentos con eso, te mete unos básicos del infierno, y si lleva cargada la pasiva, cosa bastante probable en el primer gank, te va a saltar, te va a meter el stun y hacer que gasten las bits, y con el brutalize estás muerto directo. Sinceramente, ya no solo de la clase de asesino, sino que puede ser el top 1 en cuanto a early del juego. Si ves uno en la jungla y eres medio o el solo, ya estás teniendo cuidado y respetar el daño de este bicho, porque lo más normal es que pierdas esa batalla. Y pasamos a la clase de guerreros, donde había 4 candidatos, que son Hércules, Chuck, Tyr y Cuchulain. Y sí, spoiler, no he puesto ni a Hércules porque le falta push aunque tenga mucha pelea, ni a Chuck, este último por muy poco. Si lo ponéis antes que Tyr, no pasa nada. Pero hablemos de Tyr, este dios que con el Bluestone te pusea toda la wave a nivel 1 y ale, ya está, solo tiene que hacer eso y listo. Y si ya consigue cogerte al mismo tiempo que pusea, despídete de la mitad de tu vida. Y es que este dios es eso, healing, push, cadena de CC y una presión constante contra la que nada puedes hacer en una línea. Ni gankear, ni mucho menos jugarle uno contra uno, a no ser que... a no ser que juegues esto, lo cual al menos en la primera línea le vas a ganar a todo lo que tengas delante, porque básicamente llegas transformado y este bicho a menos de nivel 5 transformado no le gana ni Dios. Simplemente te mete tanta presión que aunque seas un Tyr, tienes que echar para atrás en la primera wave, hablo, porque después, más o menos, pues te sigue partiendo la cabeza. En lo demás, pues contra la mayoría de guerreros lo tienes fácil. Aprovecha la transformación, cómprate un Mystical y a pegarte sin miedo contra lo que sea, porque le ganas a todo, os lo aseguro. Simplemente tened cuidado con los ganks y ya. Pero yo os digo que no solo en el early, sino que este dios es posiblemente el mejor guerrero a día de hoy. Además, no olvidemos que aplica anti-healing, que la mayoría de guerreros se curan, con lo cual es un método extra de presión en la línea. Y vamos con una clase enfocada básicamente al late, pero que tiene un par de picks que, madre mía, aquí no hay dudas, créedme, no hay nada que gane a estas dos bestias en toda la clase. La primera de ellas es Sett, que simplemente es que no puedes hacer nada en el primer push contra ella. Tiene demasiada facilidad para limpiar y luego abusarte con el stun y los básicos en área. Y sí que es verdad que se expone mucho para eso, pero es que si tienes una Sett, quieres jugar agresivo, porque si no, ¿para qué narices te la pillas? Entre el push infernal con el 1 y la cadena de CCs que te mete, es una máquina de hacer la primera kill en la partida si pillas despistado al rival. Pero si hablamos de presión, creo que simplemente Sol no tiene rival en una línea entre dos dioses ranged. La pasiva de esta diosa es una de las mejores del juego, y eso que está nerfeada como unas 7 veces. Pero es que sigue rotísima, puede fácilmente combatir ella sola a dos enemigos como la tenga activada. Además, que es una diosa muy muy pesada, dado que es muy abusiva. Te pokea un par de veces, te manda base, y cuando vuelves a lo mejor no tienes ni torre. Es una maldita barbaridad. En el recuerdo de todos los jugadores de Smite siempre estará aquella Sol de salida que, madre mía, te tiraba sí o sí la torre al minuto 3, daba igual contra lo que estuviera.
Y en esta clase hay bastantes candidatos y ha costado decidirse por dos, pero creo que más o menos vamos a estar de acuerdo. Ymir es uno de los dioses más extremos del juego, con un escaladón early infernal y que luego en late baja en picado. Pero aquí venimos a hablar del early y este dios mete una presión que pocos pueden comparar. Simplemente entre su 2 que pega un quintal y su pasiva con esos básicos, pobre de la DC que se le meta adelante. Y es que ¿cuántas kills habrán llevado los Ymir de esta forma? Le metes el 2 a la DC con ese slow y a porrazo limpio hasta que se muere. Simplemente te pega más de 100 por básico cuando tu vida es de 500 o 600 en ese momento. Dos o tres básicos y al pozo. Además de poderse tanquear la wave sin problemas y al support rival. Y es que pocas cosas más terroríficas hay que un Ymir mono que corre hacia ti en línea recta. Pero en una línea aún hay otra cosa que mete más presión, que es Sylvanus. Y es que si este dios está en una línea, la vas a pusear antes, te lo garantizo. Y mi recomendación especial es que te pidas el Purple, que si tu ADC es listo te lo dejará, y te compres un Mannequin. Es súper fácil llevarte la First Blood con esta compra y te va a ayudar a meter una presión en early contra la que nadie puede hacer nada. Además de las malditas curas, que los primeros 10 minutos no veas lo que toca en la moral. La típica de que tradeáis golpes, todos gastáis las potis y ellos están full de vida porque tienen un maldito Sylvanus. Aunque podría ser peor, podría ser el Sylvanus de salida, cuya cura curaba la oleada al aliado y hacía daño a la wipe enemiga también. Un auténtico despropósito. Y vamos a acabar con la clase de más late del juego, pero que tiene un par de opciones de early brutales. Aunque mención especial a Nidhe, que casi entra, pero que se ha caído al final de la lista por muy poco. Hablemos del top actual de la clase, como es Anur, que lleva dominando el meta los últimos 2 o 3 meses. Y aquí no voy a hablar del push, porque hay otros con más push que él, pero sin ser malo, lo que me ha puesto este dios en la lista es que simplemente pega más que cualquiera y ya. En una pelea a golpes esto te gana por la pasiva y punto. Te salta encima, te pone el pilar y como no te tires bits o falle los básicos, vas a morir la mayoría de veces. Simplemente no le puedes pelear hasta que no vayas casi full build, porque además de una ulti, te quita fácil el 80% de la vida. Jaires, creo que necesita otro nerf, por favor. Y acabamos la lista con el clásico de early en la clase de los ADCs, que es Uller. Simplemente Bluestone y Ale, a gozarla como de su hacha, fin del juego para el rival. De un combo te borra del mapa y punto, además de tener más cleaning que Anur. Y es que es eso, es lo mismo que Anur, solo que tiene la opción del stun más fácil, pero en lo demás te salta en la cabeza, te mete el hacha, un básico y el combo, y adiós muy buenas. Y es que pocas cosas dan más miedo que un Uller con una kill en early en una línea. Si es que es verdad que luego en late casi todos son mejores, pero a veces haces tanto snowball con el pobre de la línea que nunca hay late. Hasta aquí ha llegado el vídeo, recordad que estoy en directo a partir de las 5, venidos a ver el E3 conmigo a ver qué cositas guapas presentan Microsoft y Square Enix, a ver si enseña el nuevo Final Fantasy, que supongo que sí, entre otras cosas. Recordad lo de la sub y que voy a hacer en breve también, si la gente de Twitch quiere, que va a querer, porque siempre queremos, son unos golosos, pues también haré el picks, los dioses de late, obviamente, he hecho los de early, pues voy a hacer los de late. Los de midgame no, porque son un cristo de dioses, son todos prácticamente, y no tiene mucho sentido, pero los de late sí que van a caer. Nada más, darle like al vídeo, seguirme en redes sociales y veniros a la plataforma morada, chavales. Venga, chau.